La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Anna Barceló, han mantès una reunió de coordinació del dispositiu de seguretat per al compliment de les mesures Covid-19 en actes fallers amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro, representants de la Policia Nacional i Autonòmica i de la Guàrdia Civil, així com de l'Ajuntament de València i d'altres municipis on també se celebren actes fallers. La titular d'Interior del Consell ha recordat que es vol aconseguir unes falles segures. Hemos mantenido una reunión con delegación de gobierno y los municipios más importantes que van a celebrar fallas los próximos días, porque nos interesa fundamentalmente una adecuada coordinación del trabajo de fuerzas y cuerpos de seguridad de manera homogénea para poder garantizar el cumplimiento de las medidas que la autoridad sanitaria ha establecido para que estas sean unas fallas seguras. La consellera de Sanitat, Anna Barceló, ha assenyalat que el fet de tindre administrada la pauta completa de la vacuna no significa que hàgim de deixar el 100% de la nostra protecció a esta, sinó que hem d'estar vigilants i atents per a no descurar-nos. En estos momentos la situación de la Comunidad Valenciana va consolidando ese descenso muy paulatino, pero debemos de seguir apelando a la responsabilidad personal y colectiva de todos para poder frenar esta transmisión del virus para acabar también y mantenerlo a raya. El virus aprovecha cualquier descuido que tengamos. Por eso es muy importante protegernos y cuidarnos. La delegada del Govern ha insistit que la coordinació entre les administracions i les juntes locals falleres és fonamental. Bueno, hemos tenido una reunión de coordinación con todos los municipios donde hay actos falleros y realmente se han puesto encima de la mesa todas las medidas de seguridad y todas las medidas sanitarias que tenemos todos que cumplir. Realmente hay una buena coordinación, los municipios han estado todos trabajando con las juntas suyas falleras y con los agentes COVID, que desde Sanidad también han impuesto que tiene que haber un agente COVID en cada central fallera. Estem davant d'una situació excepcional i els ulls de molta gent miren als fallers. Fuimos la primera comunidad autónoma que suspendimos un acto de unas dimensiones no solamente nacional e internacional, porque nuestras fallas es un bien inmaterial de la humanidad. Queremos ser ejemplo de poder celebrar estas fallas atípicas con responsabilidad e iniciar un ciclo nuevo. El tret d'eixida de les falles ha començat. Tan sols cal apel·lar a la responsabilitat.